Buenas. Vamos a comprobar que la... Bueno, Twitch me está dando fallos. Raider no me marca categoría. Raider. Vale, creo que ya está. Vamos a comprobar el micro que vaya bien. Hola, 3, 2, 1. Hola, 3, 2, 1. Vale, yo estuve casi unas 12 horas jugando a Lowride, ¿vale? 12 horas, bastante duro. Ya estoy nivel 18, en 12 horas. Nivel 18 está bastante bien. Es conectar un poco de Lowrider. Chori. Es que si le mando aquí, va a ser peor. Invítame a tu partida. Invítame a tu partida que estoy muy avanzado. Si el grupo no me da. Chori, ¿me escuchas? Chori, a mí el audio de Xbox me va como el culo. Yo prefiero hablar por Discord. Porque ahora mismamente por la Xbox no te escucho nada. Yo te escucho muy bajo. Ah, es que es por el tema del el mando que me compré, que como que no capta bien el audio. Si tienes Discord o tal, mejor por Discord. Y si no, dentro del juego. Sí, yo creo que debería. Pues invítame a tu partida porque yo estoy en el nivel casi nivel 20 y tú estás empezando, ¿sabes? Para no hacerte spam de lo que hay más adelante. Vale. Vuelve a la sala, salte de... Espérate, no sé si te puedo echar del grupo. Espérate, echo del grupo. Y me invitas a la tuya. Y nos salimos del grupo, porque es que no... Te escucho muy mínimo. Minimísimo. ¿El qué? No, no me deja ni meterme en opciones. Me quedan en las opciones de Xbox grises. No me deja manejarlo. Está como bugueado. Sin vida. Sí, ahora.
Vale, me salgo del grupo. Es que no te digo nada. Madre mía, mente. Nada. Mi mente cuando juego a juegos de cross tal con de juegos de estos, en vez de hablar por la Xbox, prefiero hablar por Discord. Hola, hola, hola. Qué raro, no se escucha el juego. A ver, volumen general, volumen de música. Juego. Volumen de mira. Idioma de textos, subtítulos, idioma de audio, español, casco, sí. Accesibilidad. Hola, hola, hola. Un mensaje a WhatsApp a Choli y le mando a mi Discord, que yo creo que me sale más rentable, ¿no? Mandarle mi Discord por WhatsApp y que se una, así estamos más en contacto. A ver, Choli. Te he mandado un WhatsApp, Chori. ¿Cómo va los Riders? Va bien, estoy nivel 18, por eso me falta un squad. A ver, estoy con Chori, que es de Xbox. Al juego se puede hacer crossplay, ¿vale? Hay que activarlo. Chuli nivel 3, yo voy nivel 18, es muy guapo porque es muy parecido al Destiny, pero diferente temática, es muy parecido y bastante chulo, a mí me está molando. Lo malo es que, por ejemplo, si juegas solo, si te enfrentas a boxes, a boss, ¿vale? Te pueden venir oleadas de 40 monstruos y igual te vienen 4 o 5 bosses en cada misión principal. Es una locura. Pero engancha mogollón, engancha mucho el Outrider. Ya yo estuve 12 horas dándole. Así me entra el Chori. Chori es nivel 3, pero bueno, mínimamente va a pasar casi igual que pasa con lo que ha pasado también en el Destiny, que aunque empiece a ser nivel, como si Chori este nivel 3, me van a salir objetos de mi nivel. Aunque a mí todavía me falta todavía mucho mapa por ver, pero prefiero jugar en grupo que no jugar solo, porque es bastante complicado algunas misiones. Si no juegas conjunto, acabas loco. Y ayer más o menos para un boss es morir 20 veces.
A ver si Chori me lee el mensaje del WhatsApp. Vale, creo que... F no tiene Discord. Sorry. Como te dije por el grupo, grupo de Xbox, no te escucho. Vale, me está diciendo que se está descargando el paquete de idiomas. Probar si se descarga el paquete de idiomas y vamos a jugar con su modo. Él es elemental, ¿vale? Es maneja el tiempo, es ilusionista, así que de puta madre. Aquí faltaría otro, al máximo son tres por squad. Porque hoy descarga. Vale. ¿Por qué voy descalzo? ¿Mis zapatos? No sé por qué voy descalzo, tío. A ver si cuando la inicie la partida comprueba, a ver. A mí lo único que me queda para ponerlo épico es el casco y los pies. Los zapatos. Si se puede escuchar dentro del juego, pues si se puede escuchar dentro del juego estaría bueno. Si no sería un poco F, porque aquí es mejor comunicarse y todo. Voy a preguntar ahí a mi comunidad. Métete en opciones.
Tiene sonido. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. No te escucho. ¿Tiene sonido? Voz IP. Activar, sí, está activado. Está activado y no sé qué más hay que subir. Hola, hola, hola. No, no te escucho. No escucho. Hola, hola, probando. Un, dos. Un, dos, un, dos. Pues yo no te escucho. No sé si hay que subir algo más. A ver. O así bajo el volumen. No sé. Ahora te he escuchado. Vale, tengo que bajar el volumen general. Vale, tengo que bajar el volumen de la música. Me ha metido en estos frames. Voy a bajar el volumen de la música, el volumen en general. El volumen de la música, sí. Voy a bajarlo a tope. ¿Me escuchas? Habla, habla. Ah, pues que yo te escucho muy bajo, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué me. No, es que es el puto Xbox este de los cojones. No me deja subir ni el volumen. Usa el casco o otro dispositivo para cambiar el volumen. Pero es que no me deja activar ni subir el volumen. Es una cosa muy rara. A ver, sonido. Volumen de diálogo, volumen general. Es que no pone ni para subir el volumen del audio. Sí, yo te escucho, pero como muy a lo lejos. ¿Sabes? Sí, dale, dale. Ah, yo estoy en directo ahora. Tú dale, sin miedo. Así vamos haciendo las misiones. Tú marca las misiones que tengas y vamos a hacerlas. Yo es que estoy muy, muy avanzado. Sale un triángulo en rojo allá arriba.
antes que hizo el viejo. Bueno, estás al principio, ¿eh? Ya, ya es que me he ido 12 horas jugando a este juego. Ya ayer hice un directo de 12 horas y luego jugando un poco al cofre. Es muy grande el mapa, ¿eh? Es enorme. Jacob Dubrovnik. Largo. Oye, idiota. Te estoy apuntando justo a... ¿Qué más con el juego? Voy nivel 10, chochizón. Estoy ahora jugando con Chori, pero Chori no tiene... No tiene Discord. Pues ya sabes que a mí lo del Echo me llama bastante mal. Estoy aquí con Chori, que está a nivel 3. Mucho no sé qué ha pasado. Conexión con el líder dron perdida. Se le ha caído la conexión. Pues chitón, entra al Discord y le damos. Es que estoy muy avanzado. Entra al Discord y así está el dato. Es que yo por la Xbox me va muy mal. Por la Xbox. Yo estoy nivel 18 y estoy bastante avanzado. Los están como el culo. Es que a mí me sale la conexión, chitón. Y como no está jugando, ¿o qué? Porque es tan famoso por poner la conexión que no es que te... Ya le dijeron a la propia compañía. Pues únete al Discord, que estoy aquí en el canal. En próximas partidas. Vamos por ahí. Eso es lo malo, que no tiene Discord. Pero es que Chori ya va está por el nivel 3. No es plan de... De hacer el spam en la zona que estoy. A mí ayer después de 4 horas estoy en el Apex. Ah, vale. A mí ayer después de 4 horas no me dejó volver a jugar. Sí, a mí ayer, después de 12 horas dándole, se me cayó el juego. Los servidores se cayeron o algo. Y durante un buen rato no me dejó jugar. Pero un buen rato. Me decía que tenía problemas de mi conexión y no sé qué. Digo, es imposible. Así estoy retransmitiendo. Es imposible que no haya conexión si estoy en directo. Y nada, reinicié el juego, volví a reiniciar, otra vez a reiniciarlo y hasta que me dejó entrar. Pero así, pero reinicié unas 10 veces o así el juego. Pues es problema del juego, ¿eh? Y luego hay misiones, que por ejemplo aquí me ha pasado también en esta, que se te sale la pantalla en negro, salen todos los iconos marcados en rojo
y se queda como bugueado. Y también problemas de sonido también. Como que se queda como rayado el sonido. Es el problema del juego, ¿eh? A mí también encima ayer se me casé un par de veces el juego. Un par de veces se me craseó, bastante gordo, encima estaba en una misión bastante guapa y ¡pum! Se fue a la verga. A mí la demo me rendía mejor que el juego final. A mí también, a mí la demo me iba mejor, ¿eh? Mucho mejor también. Aquí, por ejemplo, en la misión del volcán hay una, no sé si a ti te dejo hacerla, que la misión secundaria, la de los soldados, no me ha dejado hacerla. Misión secundaria, una que tenías que buscar unos soldados. Pues esa no me ha dejado hacerla. Y luego hay otra, no sé si... cuando llegas a escombros, hay otra misión que me tenía que salir del mundo y volver a entrar porque tampoco me dejaba hacer la misión. Ahora, tuve que salirme de ese mundo, cambiarme a otro mundo, volver otra vez a ese mismo mundo para a ver si se. Si yo la hice la de los soldados, pues a mí no me dejaba. Voy a probar ahora, a ver si me deja. A mí no me pasaba por el tema de... ¿Sabes que tienes que pasar por mitad de un... para pasar al otro lado? Pues no me dejaba pasar por ahí. Hay una misión que tienes que luchar con un monstruo. Que es un conejo entre hámster y pollo. Y en esa... Está es bestial, mucha locura, porque no para cubrirte ni nada y morí como unas 20 veces. Voy a hacer misiones secundarias, voy a darme bien, porque si no es imposible. Y al final me eché, morí unas cuantas veces y seguí matarlo. Pero estaba sudando, vamos a decirte, porque era imposible. Te venían hordas y hordas de bichos. Aquí porque no me... Ah, tengo que hacer la misión de este tío, ¿en serio? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Serio? ¿Tengo que hacer esta misión? Eso es un poco fake, ¿no? ¿Qué narices está pasando ahí fuera? ¡Nos están atacando! No sé por qué me manda aquí. Y eso queda muy vacío. ¿Por qué me manda aquí? No entiendo. No puedo irme. Quiero irme a la zona que estaba.
serio? ¿What? Voy a reiniciar el juego. Iniciar el juego porque me ha mandado la misión esta. Bueno, visto lo visto, siento ser el nivel. Estás con alguien nivel bajo, aunque te ponga nivel 2, haces como el mismo daño si es el nivel 25 o 26, por ejemplo. Por ejemplo, la demo me iba a meter un mogollón. Muy bien. Y la movida es que la versión es la misma en el juego, ¿vale? El juego completo es la misma versión que la demo. A ver si te da lo de los héroes, porque si no va a ser un poco F. Un poco F, porque aquí lo guapo es jugar en equipo. Y lo bueno de jugar en equipo es que te pueden reanimar. Es que puedes tener, no morir y volver a empezar desde el principio. Por ejemplo, ha sido varias veces esto, que haya sido iniciada un buen rato esperando, una locura, en tiempo de espera de que cargue el juego. Selecciona punto de la historia. Yo aquí me quedé ayer porque era. Puf. La tengo que matar a unos bichos. Vienen libélulas. Es una puta locura. Encima del poder que tengo no le hace el daño a la libélula. Te vienen 30.000 monstruos. Una puta locura. Completa la campaña para hacer expediciones. A luego de la campaña, después del mundo, pues, está diciendo ahí, después de completar todo el puto mundo que es enorme, hay expediciones. Toca a todos. El juego está completo, ¿verdad? Tiene de todo. La campaña es enorme.
acaba el campo de minas. A partir de aquí, el camino pasa por la cantera. Está ahí delante, tras la excavadora destrozada. Tenemos que hacer una parada ahí para buscar recursos. Tengo una idea sobre cómo atravesar el bosque. De puta, tú. What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha petado, en serio. Se ha petado. Bueno, se crasheó el juego. No has empezado la misión, tío. Se crasheó el juego. Por... Lo malo de la nivel, ya habéis visto, de una hostia me han quitado media vida, tío. Media vida. Hostia de la... Pega muy fuerte. Pegan más que los bichitos esos que el suelo. Y más fuerte que un boss normal, ¿sabes? Que... Y lo verdadero es que te meten veneno. Cada cierto tiempo te van quitando. Vale, esperemos que no se crasea. Tenemos que pronto metan si es bueno al tema de jugar bien multijugador y que lo sepa. Porque si no, vaya F. Vale, me está iniciando. Tarda lo suyo en iniciarse. Si veo que me cuesta mucho pasarme esta misión, es que creo que me va a costar mucho. Voy a mirarme. Nivel de enemigo más 5, nivel de objetivo soltado 5. Botín, iniciación. Categoría del mundo. Es que estoy en modo inmortal. Igual por eso me hacen tanto daño. Por la categoría. Aunque no debería, ¿no?
Igual lo pongo. Modo leyenda. Selecciona el punto de historia. Voy a poner mundo. Modo punto de historia. Categoría del mundo 7. Es que aquí te pone el nivel más 4. Nivel de objetos soltados más 4. Modificación de realizador de botín 180. Modificación de probabilidad de botín legendario 300. Modo leyenda. Vamos a darle a ver si están mejores los bichos para matar. Igual por eso lo... Ay, obviamente no, ni mirado cuando empecé el juego. El tema de que se podía cambiar la dificultad. Le voy a bajar la dificultad a leyenda. Está en modo inmortal ahora. Bajar una categoría, así puedo así matarlos un poco mejor, pero aún así seguir recibiendo esa probabilidad de objetos legendarios y tal. Si veo que cuesta, pues lo bajo a maestro, no pasa nada. Creo que casi entonces me lo he pasado en modo, el anterior me lo pasé inmortal. O en leyenda. Leyenda creo que era la anterior. Casi todas las misiones eran en leyenda. Lo bueno que tiene que te da más experiencia y más objetos. Vale, vamos a probar. Aquí acaba el campo de minas. A partir de aquí, el camino pasa por la cantera. Está ahí delante, tras la excavadora destrozada. Tenemos que hacer una parada ahí para buscar recursos. Tengo una idea sobre cómo atravesar el bosque. Son un poquito menos duros, ¿vale? Son un poquito menos duros que el anterior. Casco, qué guapo el casco ese, ¿no? Falta casco.
A ver cómo es ese casco. Me mola, me ha molado. La calavera esa mola. Qué buena fuego encima. A ver si me están atacando, tú. ¡Ah! Dios, ¿dónde se hace esta puta rata? Hay que buscar coleccionables. Así encontramos coleccionables, también recursos y tal. Vamos a ver si hay suerte. Vale, modo de leyenda, parece que me va a salir mejor. Mira el tamaño de esa cosa. Es una de las ¡ah, que me atropellas! ¡Puta! ¿De la cantera? Yo estaba aquí cuando la construyeron. Las impresoras industriales tardaron 2 semanas en fabricar. Toma por casco, me mola, cosa. Modo calavera. Esa bestia podía mover montañas. Mírala ahora. ¡Qué tragedia! Se mira si hay algo por aquí oculto. Que suele haber cajas con equipamiento. Antes de pasar la misión, vamos a mirar qué hay por aquí. Por aquí no puedo pasar, por aquí tampoco. Pues nada, continuamos. Vamos a ver si hay algo por aquí oculto, alguna caja o algo. Yo creo que no hay. Sí hay.
que iba a haber una caja, ¿eh? Corrigan dijo que la cantera hacia la que nos dirigimos estaba ocupada. Imagino que nos tocará ir con cuidado. A estas alturas debe de estar llena de mutantes. Ya se escucha la música. Llevamos luchando por controlar ese puto agujero desde hace demasiado. Baja el puente. Pero la última vez que los insurgentes la ocuparon, Corrigan decidió que no valía la pena malgastar el tiempo con eso. Reventamos el lugar y llenamos el camino de minas para proteger nuestro flanco. El bicho que hay ahí al fondo. Vamos, es que hay que volver a empezar desde el principio, ¿sabes? Es una puta locura. Voy a guardarme este arma.
Lo que me ha costado, me cago en la madre que lo parió. Camino despejado, ¿ahora qué? Por ahí se entra a la cantera. Tienes que encontrar un modo de abrir la puerta. Entendido. Lo que me ha costado la mierda de bicho, tú. A capturar esto. Vamos a pillar los recursos, que nos van a venir de puta madre. Vamos a investigar un poquito la zona, ¿no? Antes de continuar con la misión, a ver si hay algo oculto. Vale, no se puede pasar. Así tenemos... ¿cómo se llama? Los objetos coleccionables. Se mira por aquí. Por aquí es donde he venido. Copia munición. Ahí hay algo. Un diario. Un diario. Vale, voy a mi mandado, porque creo que la mayoría va a ir a la chatarra directamente. Sí, chatarra todo. Guapo está, me mola el casco este. Detalles. Es como... encima es que la movida es que es parecido al Destiny por el tema este. Eso lo tiene igual Destiny. Lo tengo cuando enseña algún... un arma o enseña una equipación. A tonal... el banner, esto, lo que como se llame. Es parecido, tío. Me mola el casco, ¿eh? Está muy guapo el casco. Muy guapo. Igual hasta me lo quedo y todo, ¿eh? Igual lo mejoro, lo voy mejorando y me quedo con el casco. Está muy guapo, tío. Me mola, me mola. Hasta igual aparece yo que es un casco... de momento me lo voy a quedar. Cuando un casco me mole y tal, pues... si malo, de momento ya andaba por culo, ¿sabes? ¿Qué tenemos aquí? Daño de armas y poder de anomalía un 5%. Vamos a subir poder de armas. Entramos en esto. Hay música ya. Tenemos una caja aquí. Tiene pinta de salgan enemigos, ¿eh? Tengo que bajar ahí abajo, en serio.
Por aquí había visto cuando he bajado un recurso. Cargar las armas. Pinta bicho, ¿eh? Tío, es que pff, Dios mío, mía, chaval. Claro, los chiquitines son fáciles, pero como te vengan 20 y te empiecen a dar, te ponen mirando para Cuenca todo el día. Mira, tengo el coche aquí al lado. Mira, me han dicho. Creo que ya está, ¿no? Sí. Voy a mirar. Que me han dado algo morado. Me han dado un arma. ¿Lo que es? Subfusil estándar. Vale, vamos a desmontar todo. Menos el subfusil. Un momento. Logro. Lo que aún no le sobra, desmonta los objetos. Que haya vos, ¿eh? Tiene pintaca. Mira, hay una caja allí. Aquí están los controles. Por fin. Vale, ¿qué me das?
puedo pasar, ¿no? Por ahí no puedo ir. Vale. A ver qué nos encontramos aquí. Mira, allá arriba hay algo que está iluminado. Ahí hay algo iluminado que me imagino será tema. Puede ser un bloqueo. De esos que haces con la mano así y se rompe. Por ahí hay una caja. Pensé que era un bicho eso, las hojas. Hay una caja y... Yaku, ruta despejada. ¿Qué? ¿No se mueve? ¡Capullos! ¡Me piro! ¿Vuelves andando por el campo de minas? Es mejor que a dónde vais. Divertíos muriendo. Eso es. La cantera. Tengo un plan para salir vivos. Tenemos que modificar partes del furgón. No vas a tocar el furgón. Hay que sellar el interior. Perclorato de litio para generar oxígeno, hierro en polvo e hidróxido de litio para quitar el CO2. En cristiano, por favor. El furgón será como una burbuja. Y dentro estaremos a salvo si tenemos litio para crear oxígeno. Nos dará tiempo para localizar la señal. ¿Esperas que cague más litio por arte de magia cuando se nos acabe? El sarcasmo sobra. La única fuente de litio en Enoch son baterías viejas de la Tierra. La mayoría se desmantelaron hace mucho, pero las minas son inaccesibles desde hace años. Seguro que quedan algunas por aquí. En resumen, encontramos las baterías y vivimos. Pues mira qué bien. Vámonos. Expedición, misión nueva. Bien, munición esencial. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con las notas esta, a ver si nos dice algo nuevo. Espérate, aquí hay algo. Espero que no te ausentes demasiado tiempo, Outrider. He oído rumores de... Al que nos cuenta si tiene algo nuevo que decirnos. No, no tiene nada que decirnos. Admito que estoy algo nerviosa. No sé si puede investigar la zona antes de ir a la misión. Zaedi, voy a entrar. Dime qué estoy buscando exactamente. Baterías viejas. Podrían estar en condensadores, motores, equipos de minería o viejos dispositivos electrónicos quemados. Con tres debería bastar. Espero. Oye, Outrider. Zaedi mencionó que ya conocías a Jakub en la Tierra. ¿Cómo era antes? Siempre ha sido difícil, si eso es lo que quieres saber. Esa época en la Tierra fue oscura. Nos volvió fríos a todos. Y ahora este lugar, sobrevivir a todo eso, solo para acabar en un sitio peor, lo volvió todavía peor. Ya, bueno, no justifica la mierda que ha hecho. Ya, pero quizá explica el origen de algunas cosas. Vale. Pues aquí un puto de guardado. Y misiones secundarias aquí al lado. Un tío medio muerto. Eres real. Eso creo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Días, semanas. Perdí la cuenta. Aparecieron unos insurgentes y asesinaron a los mineros. Se supone que abajo éramos neutrales. Me escondí, pero los cabrones pusieron en fila a mis hombres. Y les rajaron como a animales. Tenía un plan, tenía un puto plan. Explosivos en el hueco del ascensor. Vas a enterrarlos vivos ahí abajo. Sí, pero... no funciona. El cable se ha cortado en algún sitio. Quizá podrías repararlo. Repararé la línea. Sí, claro.
No tengo nada más que hacer. No a la... Vale, vamos a hacer la misión secundaria. Sumerecido a esos insurgentes. Antes de hacer la principal. Sigue el cable, vale. Tengo lo de busca en la cantera, la escobilla, la escotilla de los no sé qué. ¿Dónde está eso? ¿Has visto dónde está el cable? Es lo único que evita que el émbolo funcione. Vale, y aquí tenemos para acá, pavo. Rey Calavera. Vale, aquí hay otra misión. Vaya, la que se busca, está... el pavo. Cuenta conmigo. ¿Qué estabais extrayendo en esta mina? Que sigue el cable. Cualquier metal que pudiéramos encontrar para ayudar en la colonización y después en la guerra. Era agotador, pero nos apañábamos. Trabajábamos en la mina para proteger a los nuestros. La gente de Corrigan nos protegía. Todo iba bien, hasta que los insurgentes llegaron. Vale, vamos a abrir la puerta. Último deseo. Misión secundaria. Tengo ganas que me salgan todos los vídeos. Fuera.
mierda. Dios. Franco de los cojones, aquí en esta labor ya. Yeah. Vale, tiene que haber más, ¿eh? Y a la munición. No hay nada por aquí. Mira, aquí hay una caja. Estás jugando en modo leyenda, ¿vale? He tenido que bajar de modo inmortal a la leyenda porque me está resultando muy difícil jugarlo. Y en modo leyenda vienen más. También vienen casi los mismos recursos. Un poquito menos, ¿vale? Más o menos un 15% menos que inmortal. Y aquí tiene pinta que haya. Encuentra y repara los cortes en el cable. Y aquí tiene pinta que haya bichos, ¿eh? El arma. Hijo de puta. ¿Qué estoy buscando exactamente? El lugar en el que el cable se ha separado. Tienes que volver a juntarlo para que funcione. Vamos a reparar el cable, vamos a unirlo. Vale, a ver si hay algo por aquí oculto. Recuerdos o coleccionables. Nada. 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 Voy arriba, no creo que haya nada tampoco, así que vamos a tirar de la palanca y a subir la barrera esa que han bajado. Veo a los enemigos.
que vengan ellos. Prefiero que vengan ellos, porque como esta zona ya está libre, la tengo bastante más amplia. Vienen dos. He encontrado el cable roto. ¿Puedes arreglarlo? Quiero volar esto por los aires. Puedo. No actives los fuegos artificiales hasta vale, que... Antes de hacer lo del cable, voy a mirar la zona. A ver si hay cajas o recuerdos. Vale, ahí tenemos una caja al fondo. Si aquí hay algo.
Vale, ahí te bajas para abajo a la mina. Que es por igual por donde debemos ir. Vamos a abrir esta caja. Ni nada. Por aquí abajo habrá algo. No, ni nada. Vamos a mirar lo que tengo. Y creo que habrá que mandar todo, ¿no? Sí. Vale, tenemos galardones. A ver qué nos dan. Nivel de galardón. ¿Esto qué es? Utilización militar. A ver. Creo que es una skin, ¿no? Una pintura. Mola más esa, ¿eh? Aunque la otra también está guapa. Está padre. A ver, capo. Vas mejorando el coche. Remolque. Y para choque trasero. Todavía no tenemos nada para choque trasero. Tenemos esta que nos han dado. Vale. Emblemas, no sé si me han dado algún emblema nuevo. Creo que no. ¿Esto qué es? Eso está guapa. Y emotes, a ver si me han dado algún emote nuevo. Este es nuevo. Vamos a asignarlos. Vamos a asignarlos al de... este. ¡Ojo! Zaska. Me ha encantado mucho el casco, tío. En modo calavera. Vámonos, vámonos. Vamos a empalmar los cables. Vale, esto parece arreglado. Oye, ¿sigues ahí? Joder, tengo que volver hasta él. ¿En serio? ¿En serio? ¿En La Palma? Sin fuegos artificiales. Gracias a Dios. ¿Podrías? Lo haremos juntos. Que justo mueres cuando vaya y... madre mía. Pues sí que has durado tú, para que te... madre mía. Vale, equipación nivel 23.
pero esa equipación azul que vais a ir a la chatarra. Así que lo que voy a mirar más es el tema este de los poderes de abajo. Voy a cuidar esto. Vale, vamos a hacer la siguiente misión secundaria, que es la del legado. Vamos a hacer un transporte a la bandera del campamento. Posición tengo los objetos que tengo ahora. 22, 19, 23, 22, 21. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Notas. Interesante. Legado de Outriders. Vamos a figurar este tema. Anda, a ver si hay recursos. Hay un foco ahí, tío. Muchos bichos muertos. Cueva que no hay nada. Tiene pinta que salga bichos, ¿eh? Como esos de grandes. Tiene pinta que esto se vaya a cerrar. ¿Qué te apuestas de que se cierra?
a buscar posición. Veo cosas naranjas, que hay épicas ahí al fondo. Casco de petroliano. A ver si hay algo. Y nada. Un diario. Vale, antes de voy a mirar el casco ese. Dios, me recuerda a lo de ese. Cascos. Nada, voy a seguir con el mío, tío. Me mola más el mío. El casco blanco, tío, feísimo, tío. Bien, bye. De registrar el búnker, vamos a mirar qué hay por aquí alrededor. Tiene pinta que haya buenos recursos. Arriba no puedo subir, ¿no? Vamos a ver lo que hay aquí dentro. Esperemos que no haya bichos, tío, pues está sellado, es imposible. He encontrado una especie de búnker oculto con una insignia de Outrider pintada en el suelo. Creía que todos los Outriders murieron hace mucho. Supongo que algunos acabaron aquí, pero ¿por qué y dónde están ahora? Hay varias puertas, ¿eh? Una, dos, cerradas sin marcar. Vale, como literas, camas. No quiero abrirlo de más. Símbolo de un Raider. Aquí hay un portón. Conocí al que escribió este diario, Sergio Acosta. Estuvo aquí lo suficiente como para criar a un hijo. ¿Tuvieron a un niño en ese búnker?
¿Durante toda su vida? Se llamaba Mercer. Se escapó. Acosta fue al bosque para buscar a su hijo. No hay más, ¿no? No sé, estas puertas no creo que se puedan abrir. Porque tiene pinta de ser de la misión secundaria. Vale, vamos a mirar. ¿Dónde está esto? Busca a Sergio, no sé, en el bosque. Bosque. Aquí está la misión principal. Aquí la misión que hemos hecho. Aquí tenemos un cacharrito para llevársela a la chica de la ciudad. La primera que hay. El juego. Vamos a viajar aquí. Vamos a ir al bosque a ver si está en el mapa. Si no, hay que seguir avanzando para que salga el bosque. Menudo personaje es Bailey, ¿eh? Está, pero... El bosque. Pues no, hay que seguir avanzando, tiene pinta. Hay que pasar a la siguiente ciudad, que sería la del bosque. Porque aquí no... No está la del bosque. Y vamos, estamos en la cantera, vamos dirección al bosque, así que... Así que vamos a buscar otra misión secundaria. Hacer la de la expedición. Sí, vamos a hacer la de la expedición porque me imagino que luego me mandará por aquí, por todas estas zonas bloqueadas.
Esta parece intacta. Faltan dos más. Antes de ir a abrir la zona azul, vamos a investigar si hay algún recurso, alguna caja o algo. Mira, por ahí al fondo hay una caja. Continuamos. No sé, tío, pinta esto muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. Esta vale, falta una más. Pinta muy raro que no hayan salido bichos. No suena a que preguntes para hallar consuelo. No, pregunto por si tienes impulsos suicidas y nos estás arrastrando al resto contigo. ¿Esto va sobre Chana? Tiene motivos para haber tomado esta decisión, Yakuba. Tendrás que vivir con ello. Ya, aquí tiene más pinta que haya bichos. Demasiado tiempo. Es bastante amplio y tiene pinta que haya boss y todo, ¿eh? Cojones.
gracias por ese pedazo de bitazo, 50 bitazos del señor Lewis. Dios, qué viciada. Estoy jugando en modo porque te quiero. Oh, qué bonito. Me voy a poner chondo. Me voy a poner chondo cachondo. Chaval, con el puto pájaro, mira, ahora se ha vuelto modo fénix, pájaro. Estoy jugando en modo leyenda. Puta locura. Voy de ronda por los canales, a ver la gente, madre mía. Estás haciendo el... ¿cómo se llama? Joder, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado la palabra. ¿No vas a streamear hoy? De Wish. Saedi, tengo todo el litio. Excelente. Tráelo para que pueda acabar de construir el purificador. No sé si habrá algo por aquí. Nada, creo que haya cajas. Tiene pinta. El Puni 2. El Puni 2. ¿Cómo que el Puni 2? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va Join con el... con el directo? Va lento, pero va. ¿Pero ya ha regalado alguna tarjeta de Steam o algo? ¿O todavía no? A ver, mira, a ver. Para desmontar objetos. Vamos a desmontar objetitos. Vamos a desmontar este casco, que es una puta mierda, feísimo. El subfusil igual también lo quito. Vamos a marcar, a quitarlo. Tres códigos, gracias a mis bitazos. ¿Cuántos lleva ya? A ver, voy a meterme en su canal. No puedo poner el volumen.
Madre mía, el Dewis derrochando bitazos, ¿eh? En el canal de Join. Continuar con el juego, agregar la esta de litio. Que me he quedado escaso de munición. Mete muy duro esta ametralladora, ¿eh? Más que el fusil asalto. El fusil asalto me gusta mucho por el tema que te dispara tres tiritos y es un poco F. Gracias. No creo que... Tienes mucha suerte, viejo. ¿Y si ella viniera? Si lo conseguimos, alguien debe protegernos al maletín y a mí. Oye, viejo, no hago obras de caridad. No, te necesitamos. ¿Y qué más? Es un engaño. Esta es su forma de infiltrarse en el equipo espía para Corrigan. ¿Te lo ha dicho tu bola de cristal? Admítelo, psicópata. Sabes que es verdad. No lo haría ni por todo el dinero del mundo. Madre mía, las armas más grandes que ella. Vamos tras una señal que viene de más allá de la anomalía. Si la hallamos, nos conectaremos a la Flores y recuperaremos los recursos perdidos. Mantén al doctor vivo. Cierra esa estúpida boca y recibirás tu parte. ¿Hecho? Me parece increíble. Sí, ya es un grano en el culo. Si le pones la mano encima, otra vez te atropello con el puto furgón. Madre mía, se han vuelto locos aquí, perdidos. Última parada antes del bosque, ¿eh? Es mal que estaba... No. Vamos al bosque. Vamos ya al bosque. Cogeré lo otro. Tenemos una oportunidad. Seamos francos, quienes me sigan hoy seguramente acabarán muertos. ¿Cómo lo hago para meterme en estas mierdas? Pues como suena el camión, madre mía, va a traer a todos los bichos. El bosque, ¿eh? Estamos. Viaje sin retorno. Bueno, tenemos bosque. Casi todos los mapas eran casi devastados y todo.
Solta ahí un sonido raro. Música. El purificador no funciona. ¿Para qué? El furgón está jodido. Ya nos encargaremos. ¡Volved a sellar la puerta! ¡No salgas! Esperadme. Dios mío, chaval. Encima tengo que entrar a la huella de la mierda esa, en serio. Voy a matar a ese bicho, en serio. No puedes escapar. Es imposible. Es imposible escapar. Es imposible. Dios mío. Para allá.
cogido la puta roca, hijo de puta. Es fácil, está un poquito fácil, pero es que es muy duro. Tiene mucho nivel, está en modo leyenda, así que...
Vale, ahora nos caemos para abajo. Porque esto ya es que el Tao ya le pilla tranquilo, ¿vale? Una falta de este lado. Tío, su puta madre, tío. Lo tenía ya, tío.
Voy a mirar. Recompensas. Esto es nuevo. Entonces, voy a ponerlo en modo más. A ver si es fácil es hacerlo. Escopeta corredera. Voy a dejar a modo... Ah, se puede hacer, lo puedo hacer en leyenda, pero es que... A la mínima que... Que aparezcan los bichos esos aguijoneadores... En el culo, tío. Lo baja la maestro y luego lo suba a leyenda, porque me va a costar mogollón.
Vamos, vamos, chaval. La m***a parió. ¿Una espada? Un arma legendaria, ¿eh? Pues sí, asalto estándar. Ataque crítico 18,7. Poder de estado 18,4. Daño a corta distancia. Botín de guerra. Un objeto legendario. Quiero saber cómo es el arma este. Está guapa, ¿eh? Es como si fuese el bicho este, pero en forma de arma. Cuenta de cargador, 669 de daño, 15 segundos de cargar. Poco alcance. 5 metros, daño de ataque crítico 18,7, borde de estado 18,9, potencia de fuego 1500, el coste relativo de tormenta definitivo. Bueno, ya tenemos un arma legendaria. ¿Esto es un franco? Sí, es un franco. Sí, un salto. Nada, vamos a desmontar todo. Vamos a aumentar la clase. Esto está de quemaduras, colapso. Vamos a aumentar esto. Mandado lagones también. Volvemos al furgón y nada más. Vamos a coger munición antes de irnos. ¿Qué hay aquí? Ah, para volver a tripulación, vale. Mira, ya me puedo meter en tu boca. Madre mía, si tienes ahí, madre mía, qué diente. Pasa una puta rata, tío, gigante. Joder. O sea, hay que probar cómo disparar esto. Esto es lo que quería yo, tío. No la otra de tres tiros. Esta me mola más. La otra de tres tiros era una caca pinchando un palo. Pa, 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 pa. Vale, vámonos. No puede acabar así. Eso te dicen tus putas visiones mágicas. ¿Por qué no tiene pinta de que podamos salir de aquí? ¿Qué? No, 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 está bien. Algo está pasando. ¿Quiénes sois? ¿A dónde nos lleváis? ¿Quién coño sois vosotros? Tendréis respuestas cuando nos reunamos con el doctor Skurlock. ¡Ya es tarde! ¡No vamos con ningún doctor!
¡Rendíos o vuestra gente morirá! ¡Pues moriréis con ellos! ¡No los estoy amenazando! ¡Intento salvarlos! ¿Cojones? ¿Qué hay aquí dentro? Por favor, no temáis. Me llamo Nathan Scurlock, xenobiólogo. Doctor Abraham Zaedi, ¿podría explicarnos...? ¿Zaedi? Vaya, qué honor más inesperado. Seguía el trabajo de su padre, al menos cuando era posible. No tengo muchos logros. Como verá, uno de mis descubrimientos nos ha venido bien. Díganos cómo funciona. Sí, sí, claro. Disculpen. El hongo no siempre fue así. Su ADN mutó. Mi fórmula solo vuelve al hongo contra él mismo. Aquí, los que llegan hasta nosotros son libres de ir en paz. Mi antídoto se inyecta a diario. Nadie se atreve a alejarse sin él. Hay una ceremonia al mes. Justo ahora hay una. Sin mutaciones, me temo. Espero que el resto de su convoy venga esta noche. No planeamos quedarnos mucho. Oh, más allá solo hay muerte. Estaremos aquí hasta que el furgón esté arreglado. Bien. Gracias. Yep. Jacob, mira qué encontré en el bosque. Era de Cuthbert. ¿Ya hemos estado aquí? No jodas. Yo decía que me sonaba. Creía que eran las drogas de Scurlock. Pero si no tienes una bomba de sobra en el culo, no llegaremos lejos. Y dejamos aquí el furgón. El día de la primera tormenta. Igual lo encuentro. ¿Encontrarlo? Fue hace 30 años. No para mí. Vale, estamos en el bosque ya. No creo que tengas nada que hablarme, ¿no? Seguramente, a ver. ¿Cómo pudisteis aguantar a Jakub como padre? Seguro que no fue fácil crecer con Jakub intentando ejercer de padre. Créeme, eso fue lo de menos. Ser una cría en mitad de la guerra. Me han contado cosas. Me lo imagino. No creo. Oye, no pareces mucho mayor que yo, pero he oído que pudiste saltarte las últimas décadas. No tienes ni idea de lo que fue crecer entre esta matanza constante. ¿Y tú tienes idea de cómo fue ver morir todo tu puto planeta? No, joder. Lo siento. Seguro que perdiste gente. Sí. Sí. Todos. Cabría pensar que esta gente habría tenido algo de esperanza tras escapar de la guerra. Pero parecen más hundidos que nadie en las trincheras. El reglamento principal en clave.
Haremos una misión secundaria y adelante. Esto no aguantará el peso. Tenemos que reforzar los soportes. ¿Reforzarlos? ¿Camino para ir para allá? Sí. ¿Has visto a mi mujer? Estaba vigilando la puerta. No la encuentro. Ahora como yo lo he dicho. Mucho cuidado por donde vas, colega. En este sitio no te conviene entrometerte en nada. ¿Has visto a los recién llegados? Sí, huelen a problemas. Me sorprende que Khan los acogiera. Yo haría lo mismo. Da igual quiénes sean. Cuantos más seamos en total, mejor. No hay nada para coger ni nada, ¿no? ¿Quién apostaría contra un tipo que nunca ha perdido? Sale mejor quemar el dinero. ¿Acosta o Mercer están aquí? Si quiero resolver el misterio del búnker de los Outriders, debo preguntar por ahí. Vamos a preguntar a este pavo. ¿Qué quieres? Ese calendario con el cuchillo. ¿A qué viene? Tengo una suerte de mierda. Estoy en un lío. Tengo una deuda con un tipo. O pago antes de cierta fecha o me toca jugar. ¿Jugar a qué? Si gano, me perdonará la deuda. Si pierdo, ¡pum! Nadie gana a su puto juego. ¿Qué coño voy a hacer? Ya estoy muerto. Oye, ¿lo hablarías con él? Sí, claro. Jugaré en tu lugar. Sea lo que sea, tengo lo que buscas. Y si no es así, sé de alguien que puede encontrarlo. ¿Qué quieres? Bonito abrigo. ¿Eres Outrider? Os creía a todos muertos. Aún no. ¿A quién se lo robaste? ¿Esta cosa? Me la dejó mi madre. Su padre era Outrider. Joder. ¿Quién era? Se llamaba Jack Tanner. ¿Te suena? Tanner era bueno. Era mi capitán. Lo vi morir por intentar evitar que aterrizáramos en esta roca olvidada. Es un honor conocerte. Ya, bueno. Se retorcería en su tumba al ver lo que soy ahora. ¿Vas a comprar algo o no? Tu padre, Sergio Acosta, ¿qué le pasó? ¿Lo conoces? De pasada. Pues fue tan listo como para sobrevivir a la jungla. Y tan tonto como para volver. Y volvió por mi culpa. ¿Qué pasó? Mira, mis padres eran muy posesivos. Me pasé toda la vida metido en un puto búnker, haciendo el mayor sacrificio para proteger a la humanidad, decían. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera me dijeron qué cojones protegíamos. Un día me harto y huyo. Pero mi padre no se rinde. Intentó seguirme y encontrarme para salvarme. Una tarea absurda. Suena a lo que haría un Outrider. Hace un tiempo, un explorador me dijo que hallaron los restos de su equipo en la jungla. Pero nunca me he atrevido a ir. Pero
si tú lo encuentras, ¿podrías traerme una de sus cosas? Una foto de mi madre en un colgante. Buscaré a tu padre. Todavía no has hablado con el apostador por mí, ¿verdad? Ya sé dónde encontrar a Sergio Acosta. Seguramente tenga la llave del búnker. Vale, vamos a mirar quién hay más por aquí. Hay jaulas. Te lo dije la última vez. Apúntame la misma cantidad de siempre. Con que gane uno, nunca tendré que volver a trabajar para Khan. No sobreviví a la guerra, a la enfermedad y a la vida. Un bicho feo de cojones. No hay nada por aquí, ¿eh? Esos furgones. ¿Recuerdas algo? Mira aquí. Una especie de escrito. A todos sobre nosotros. Atacarían el bosque para atraparnos antes de que nos diéramos. Vale, vamos a mirar la secundaria. Porque me sale ahí arriba. Vale, me sale aquí. Esto es. El legado Raider. Para acá. Esto es. De depresa. Mañana la partida. Vamos a ver qué es eso. No sobreviví a la guerra, a la enfermedad y a la lotería. Dicen que hay una mutación. No puedo dejarte pasar. ¿Una mutación aquí? Dejé las trincheras por culpa de esos hijos de puta. A mí tampoco me hizo mucho. Vamos a mañar la partida. He venido a saldar la deuda de Mercer. El trato lo hice con Mercer. ¿El hombrecillo se ha acojonado? Si pierdo, él te pagará el doble. ¿Confías tanto en tu suerte? Pues adelante. ¿Serio? ¡Puta mierda! Es inmortal. ¿Eres una mutación? Te toca. Solo hay una bala, ¿verdad? No te pasará nada. Yo... Aprieta el gatillo. O lo haré yo. Hola, ya está. Qué fácil ha sido, tío. Supongo que la deuda de Mercer está saldada. Se alegrará. ¿Has visto el tamaño de la puerta de esa cosa? Yo no pienso ni de puta cosa. ¿Qué quieres? Tu deuda está saldada. Dios, me has salvado la vida. Ten, acepta esto. Lo he hecho yo. Toma. No está mal. Tu abuelo estaría orgulloso de esto. Me hizo muy fácil, ¿eh? A ver, ¿qué podemos llevarnos? Nos llevamos esto. A ver... ¡Eh, tú! ¡Por aquí! Vamos.
Todo el mundo necesita cosillas. Vale, hacer la misión de... El legado de Outrider. Esperemos cuando tengamos que hacer la misión. ¿Las melodías que solía tocar? Como si fuera ayer. Aún recuerdo algunas de ellas. Por favor, para. Jaco. Va en serio. Jaco, te desconecto. Bichos comiéndose. Vaya, ¿qué narices os ha hecho el hombre ese? Aparte de... Dios, está chetadísima esta arma legendaria. Está muy cheta esta arma. Outrider, no te vas a creer lo mucho que he aprendido del Dr. Skurlock. No te distraigas. No hemos venido aquí a eso. Pero también estamos aquí en parte para encontrar una forma de que todo el mundo salga de las trincheras. ¿Y si le llevamos el antídoto a Sheena? También sería como ejecutar a todos los que crean el antídoto. No olvides que son desertores. Oh, sí, no había pensado en eso. Oye, Mercer, ¿cómo sobreviviste? ¿Pasando toda la vida metido en un agujero? Eso no era vida. Crecí en una jaula. La primera vez que averigüé cómo abrir la puerta principal fue precioso. Después de eso, simplemente fui un animal atrapado, planeando cómo huir. Tus padres te mantuvieron a salvo. Mucha gente habría querido ocupar tu lugar. Creo que preferiría haber tenido una vida más corta al aire libre. El legado de Reyes. ¿Cómo pega la puta arma legendaria, loco? Pega hasta rayos, tío, ¿qué cojones? Dios, ¿cómo mete eso?
de la puta arma, ¿eh? Dios. Dios, está malísima esa arma. Bichos ahí. Hay algo más por aquí. No hay nada. Zona antes de ir, no hay nada, 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 baja, baja, aquí hay unas notas. Diario Mercader de Acosta. Ahí no deja pasar. Thank you.
¡Fua, chaval! No me dejó nada, ¿no? Cargar este arma que está muy chetada. Coger munición del suelo. No sé si hay algo por aquí. Que no creo, no, no hay nada. Esto es recurso, ¿no? Anda para atrás. Vamos a dar una vuelta por aquí, a ver si encontramos alguna caja o algo. Me parece un sitio bastante enorme y que no haya cajas.
La expedición de los Outriders. Lo que queda. Nunca te quedará Sergio Acosta. Que lo parió. Me sale visión por aquí, una exclamación. No sé si está cerca o está lejos, tío. Está todo el rato apareciendo. Aquí. Pero la misión exclamación no me aparece, tío. A ver, todos. Puede ser este. No sé, ¿cuál es? Solo hay una exclamación. No sé dónde es. ¿Vamos aquí en la caja? Tenemos un recuerdo. Aquí hay algo escrito. La llave de Acosta. Llave de Acosta, que me imagino que será para volver al legado de los Redes. Después de la pantalla que se va a caer. Es el...
Inicia. Ha empezado problemas de conexión. Creo que a la misma hora va a dar el problema ese de conexión. A las 8 empezó. Mientras voy al servicio. Si no. Vamos a ver si iba. Ya que ayer a esta hora sí. Bueno, siempre. A esta hora se cayó. Ayer. A ver si se mete. Porque por más de red.
A ver si conecta. Conéctate ya, Urbert. Conéctate ya. Es ascua, ¿eh? Ascua, el juego. Otra vez. Vamos a estar ahí dándole el tema. A ver si se conecta ya. Y entregamos en esta. Y no, me tendré que así, entrenar y se arregla. Pero más o menos el día ayer duró como 20 minutos este problema este que hay. Para de los servidores de líder. Estos son los servidores. Voy a poner algo de música. La música. Oh. Un poco de música. La regla es el C. I
se conecta. Conéctate. Sobre las 8:11 de la calle. Vale, ahora vengo. Un mensaje. En el juego se va a poner azul. No voy a poder que se ponga desactivo. Lo voy a reiniciar ahora. Vale, vamos a tirar. Y... Vamos.
Vale. ¿Entrar? ¿Qué pinta? Pinta que van. Tío, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Vamos, chaval, para allá. Hay que seguir dando para que entre el servidor.
Hasta los raiders. No joda, pudiendo apaga cámara. Madre. Me gusta la persona. Lo malo es que entre luz y todo eso, porque no hace bastante daño a los ojos. El hombre aquí en plena oscuridad. O sea, mientras que se... una mierda esta... Lleva así, entra al juego más de 20 minutos. Arreglan los servidores porque encima no se puede jugar con gente porque da fallos en el servidor. Venga, entra, entra, saca como saca el sonido de repente del juego. Me pinta que entrar. Espera, a ver si andamos en bastante alto de nivel. Tenemos un arma ya legendaria. Y creo que nos falta, no sé si son dos que en modo épico. Y el arma que tenemos acaban de dar está bastante, bastante está hasta rayo y todo, así que está. Justo se me ha quedado en mitad de una. Bueno, acabada, que ya he acabado la misión. Así me inicia, porque tengo ganas de dándole otras 12 horitas más. Aquí espero que se inicie. Os voy a seguir poniendo musiquita porque un poquito el volumen. Que inicia, madre mía, el fallo de la misión, tío. ¿Por qué?
Pues nada, voy a hacer una live, ¿vale? Luego voy a ir haciendo, voy a hacer una live que no funciona, porque no va. Voy a hacerse la golf, la raid, que porque no va.